But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone or did you bring a friend? I need to know this, cause I know. En el estudio, en todo caso, en la biblioteca del estudio del doctor Aldo Regali y otros profesionales, por cierto, pero vamos a charlar con quien, con quien es, en todo caso, uno de los personajes más conocidos dentro del mundo de del derecho en Santa Fe y de las empresas, por sobre todo también, ya que Aldo Regali es un hombre muy conocido por su asesoría, por su trabajo como asesor de empresas y energías renovables. Así está bien dicho, ¿no? Así está perfecto. Bueno, ¿cómo te va, Aldo? Muy y bien. Y nos vamos a tutear porque nos conocemos. Muy bien, muchas gracias y bienvenido a nuestra humilde casa. Así lo sentimos. Así lo sentimos porque por esa cuestión que indudablemente, así como existen dones u otras cuestiones que tienen que ver con cada una de las profesiones, oficios o lo que fuera, creo que el periodista tiene percepción y lo percibe, lo nota cuando hay una onda de trabajo permanente y una dinámica de crecimiento, ¿no? Sí. Y esto se nota. Sí, sí, acá hay mucho trabajo, eso es lo que hay. Nosotros como descendientes de Thanos, mi apellido lo revela, y otro Regali y Sarri. Mi mamá, mi abuela es prima hermana de la Coca. ¿Coca Sarli? Sí, sí, sí. Pero hablemos a pecho descubierto. Sí, a pecho descubierto es una frase muy acorde. Ah, sí. Sí, sí. Es una gran señora. Aparte, más allá de todo, la humorada que puede surgir a partir de todo lo que significó, ¿no? Sí, toda una historia porque en realidad yo me enteré ya siendo grande, porque para la familia aparentemente era una cosa, porque vienen a Concordia, Entre Ríos, la familia Sarli, vienen los primos, y después uno de ellos viaja a Buenos Aires y se instala allá, acordémonos que no había Facebook, no había nada, una llamada telefónica era una cosa extraordinaria. Se pierde el contacto entre la familia. Y mi abuela nunca me contó nada de esto. Pero la prima de mi abuela un día me contó, cuando yo tenía, 14 años. Sí, pues no sabía que somos. No, la verdad que nunca me. Así que. Pero vos sabés que nació un 9 de julio. Sí, sí. Y vos a estar en programas míos, yo por ahí hago autorreferencias. Yo también soy del 9 de julio. Mercedes Sosa, Donald, Sucundún. ¿Ah, sí? ¿Y sabés quién más también? Mañeto. Pero no hablemos de política, ¿no? ¿Y qué hilo conductor encontrás entre todos los nacidos en el 9 de julio? ¿Te encontrás parecido a alguno de ellos? Me siento muy parecido, muy argentino. Muy ¿sí? argentino. Y hay cuestiones que tienen que ver con. Sí. Porque cantar como la Negra Sosa no. No, pero sí, me encantaría tener el carisma y la bondad y la personalidad de la Negra, ¿no? Qué personaje. Qué personaje. Y dar gracias a la vida. Y ahora podíamos hablar, pero ya dijimos que no vamos a hablar de política, que cambia, todo cambia. No podíamos, pero en fin. Bueno, Regali, ¿por qué te decidiste dentro de lo que serían las especialidades, no sé si está bien dicho así, del ejercicio profesional por las empresas? Mira, la historia es un poco ambigua. Yo vengo de una tradición gremial. Estuve 14 años en un gremio, en el gremio bancario. Uh-huh. Siempre trabajé y estudié. Vengo de una familia de trabajadores. Cuando vuelvo a los 14 años yo me separé de mi familia porque mi padre siguió su curso, era empleado de Vialidad Nacional. Lo trasladan a Santa Fe, yo me quedé en el pueblo de Entre Ríos donde estudiaba. Y cuando vengo acá me dice mi papá, bueno, como en aquella época, ¿vas a trabajar o estudiar? Una de las dos. Lo que sí, nosotros no podemos costearte la carrera, así que yo inmediatamente empecé a buscar trabajo acá y conseguí trabajo, que otro día te cuento una historia muy linda, en el Banco Rural de Sunchales, un banco cooperativo que me metió el cooperativismo en la cabeza, la solidaridad, la economía social de mercado. Y bueno, y así comencé mi carrera
digamos, mis estudios, pero mi vocación de servicio, yo no lo sabía, y ahora que soy grande me doy cuenta, venía desde muy pequeño. Yo cuando estudiaba en un colegio marista, no ya como para ustedes acá en el colegio La Salle, tenía que cumplir servicio, que creo que el colegio acá también lo hace. Así que durante 3 años yo trabajé en un asilo de ancianos, de abuelas abandonadas. Eso me marcó para toda la vida. Así que mi vocación de servicio, después en la universidad fui candidato al centro de estudiantes, después fui delegado gremial, fui secretario de Cultura del gremio bancario. Y cuando estuve en el Congreso de la Nación, siempre estuve en el mundo... ¿Fuiste diputado? No, fui asesor de un diputado, el diputado Rodolfo Sacks. Ah. Bueno, la cuestión es que cuando terminó mi carrera, digo, bueno, voy a ser abogado laboralista. Así, toda la vida estuve vinculado a los gremios. Más resulta que cuando empiezo a recorrer a mis viejos compañeros, ya todos tenían compromiso con distintos estudios de abogados y qué sé yo. Así que, bueno, empecé mi profesión a hacer, como hacemos todos, un poco lo que uno puede, porque aparte tenía que darle de comer a mi familia, ¿no? Tenía, pues, bueno, voy a estudiar dos años más, me voy a preparar en algún estudio, ¿no? Yo tenía que meter goles al otro día, digamos. Y me contrata una primera empresa de acá, que era la cuarta empresa de transporte del país, y que estaba con un gran problema. O sea, que tomar esa empresa era tomar 40 conflictos en la provincia de Córdoba, Santa Fe y Chaco. Así que de pronto me convertí digamos, en abogado de una empresa en conflicto que tenía que rescatarla porque tenía además numerosa cantidad de empleados, distribuciones, etcétera, etcétera. Era para mí, digamos, mi primer caso testigo. Tuve la suerte, vamos a llamarlo así, de que me vaya bien y después que me contraten otras empresas para rescatar y de a poco me fui... en forma autodidacta me fui formando hasta que en algún momento hice mi maestría en Derecho de Empresa acá en la Universidad Nacional del Litoral y he hecho además muchos cursos relacionados con esto, diplomaturas, he trabajado para empresas familiares, el 90% de las empresas que nos rodean a las economías regionales son empresas de familia, así que además de hacerte abogado de empresa tenés que ser medio psicólogo de familia para manejar el mundo empresario. Así que mi vida se definió para el mundo de las empresas, no porque yo lo quise, sino porque me llevó la vida, digamos. Y nosotros tenemos acá algunos criterios que me parece que es importante que se conozcan. Nosotros no hacemos ni quiebras ni concursos. Es como una empresa, un estudio que atiende empresas no hace ni quiebras ni concursos. Recién te dije que la mayoría de las empresas de la zona son empresas familiares. Sí. Entonces, ¿sus proveedores qué son? ¿Son amigos? Son amigos cercanos, son amigos de la segunda generación, han sido proveedores del abuelo, del padre. Entonces vos haces un concurso, te quedás sin crédito. La empresa de pronto dice, pero ¿cómo? Yo te proveo hace 20 años, ahora me meten en una quiebra, en un concurso. Entonces, para ese tipo de empresas familiares, no estamos hablando de grandes, mega empresas como hay en Sunchales o en Rafaela, digamos que se atienden incluso con estudios de Buenos Aires, empresas que están desarrolladas en todo el país. Estamos hablando de empresas locales, empresas de todos los 300 kilómetros a la redonda que atendemos nosotros. No tiene margen desde el punto de vista ético el concurso. Entonces nosotros nos hemos especializado en rescatar empresas sin llevarlas al concurso ni a la quiebra. Lo cual implica todo un desarrollo, una actividad importante. Acá hay 4 abogados. De investigación y asesoramiento, ¿no? De asesoramiento, de negociación. De inteligencia. En un momento dado, una empresa, te voy a dar un ejemplo, una empresa que del interior de Entre Ríos, que se cae, tenía una sociedad anónima con 7 SRL y no le encontraban la vuelta, hablaron con abogados de Buenos Aires, de acá, nada, qué sé yo. Mi señora es mendocina. Entonces, justo se provoca el terremoto de Chile. ¿Te acuerdas del famoso terremoto de Chile? Sí. Entonces me dice mi señora, mirá, están convocando empresas nacionales y extranjeras porque las empresas de Chile no dan abasto para la reconstrucción de Chile. Sí. Esta empresa era una empresa cementera, una empresa dedicada a la construcción. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Le buscamos, formamos una empresa que cruzó a Chile, Cementos de Cuyo. Entonces lo más importante que tenía esta empresa era su know-how y lo llevamos a la costa del Uruguay porque justo era el boom que se construía todo en Punta del Este, en toda Maldonado. Sí. O sea, ¿para qué? Para que esa empresa con el producto de su generación, fuera de su lugar donde estaba afincada en el interior de Entre Ríos, pueda nutrirse, pagar sus deudas y buscar otros horizontes. Fíjate, eso no viene en ninguno de estos libros, va
encontrar nada de eso. No. Eso te lo da la calle, te lo da la experiencia. Nos quedan un par de minutos para esta nota, pero sí, vamos a tener otra porque sos una persona indudablemente con, en fin, con muchos conocimientos, y hay otros temas que vamos a tratar en una segunda entrevista. Te hago una preguntita así y te ruego, así con los adjetivos que se te ocurran, ¿por qué asesor del buró, así le llaman al buró Santa Fe de la Veracruz? Quien me convoca originariamente fue el presidente Fertonani. Claro. Y en realidad nosotros como estudio jurídico, ya como te decía, atendíamos empresas y muchas de esas empresas entran en el buró. Así que en el origen fuimos abogados especialistas del buró de Santa Fe e incluso con servicios especiales para eventos. Claro. Porque una vez yo fui a ver los Nocheros, por ejemplo, y los tipos no salían, hacíamos un despiole, no salían, imagínate, la gente había pagado la entrada. Claro, el escenario estaba a la intemperie, había habido una tremenda tormenta, esto había ocurrido en Colón, Entre Ríos, en la fiesta del artesano, y le gritaban, cuando salen ellos, que después de 2 horas salen a cantar, la gente le gritaba, yo nunca pensé que le gritaban tantas barbaridades, que no se puede decir en cámara, por supuesto, que muchos de los televidentes lo dicen en su casa y en la cancha de fútbol, pero no acá, ¿no? Bueno, y entonces digo, claro, pero después explicó el productor de ellos de que el seguro, viste, las luces, todo pesan un montón. ¿Y la vida de ellos cuánto vale? O sea, se movía el escenario así y cualquier cosa que pasara, ¿cuánto costaba? Entonces se nos ocurrió a nosotros armar todo un servicio para eventos, porque ocurren cosas en los eventos. Así que así fue. Buah, nos cabe después de lo que has dicho de los Nocheros y se va la primerita, ¿no? O sea que nos vamos a otra nota contigo, que seguramente, no sé si en este programa, o si en este ciclo, por supuesto, saldrá, pero indudablemente lo va a ver prácticamente toda la provincia, parte de Entre Ríos, y por supuesto a través de Cablevisión, Cablevideo y Cigarret, ¿no? Gracias, Aldo. Muchas gracias a ustedes. El doctor Aldo Regali, un placer, un gusto charlar contigo. El gusto es mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y hasta siempre. Lo recomiendo. Recomiendo.